A mí lo que me gusta destacar es que es un negocio llave en mano, viene todo completo, que no se requiere empleados y que no se requiere dedicación exclusiva. Y que es el trato habitual con los jóvenes, que eso la verdad que a uno lo rejuvenece y es un público muy, muy agradable. La franquicia de residencias universitarias empieza con una idea que tenía yo de ofrecer alojamiento a estudiantes universitarios del exterior y del interior de Argentina. Y lo que yo buscaba era una renta fija y a la vez que me demande poco tiempo. No se necesita que esté en forma permanente. Y realmente me di cuenta que era para mí, que era lo que yo estaba buscando y necesitando, ¿no? Algo que me diera tiempo libre, que al mismo tiempo me ocupara. Es un negocio rentable porque le genera un ingreso estable todos los meses. Tiene una entrada muy importante y no necesita tener empleados. O sea, solamente una coordinadora y eso es una ventaja. Mi rol acá en Ciudad Universitaria, en la RESI, básicamente es mantener la limpieza, coordinar todo, digamos, desde la entrada de los residentes. Atiendo a personas que quieren alquilar, muestro la RESI. Todo lo que sea que los chicos necesiten, me preguntan a mí, hablan conmigo, cobro los alquileres. Realmente veo una buena rentabilidad. Me pone contento económicamente, me está resultando muy redituable, ¿no? Bueno, recupero, depende, digamos, la habilidad también del franquiciado, pero estamos hablando unos 20 meses aproximadamente. Los tres primeros meses toma hasta que se llena la residencia y después, bueno, el resto es para recuperar el dinero. En este momento me siento realmente muy confiado, muy contento, muy cómodo con la franquicia. Y realmente es lo que me prometieron. Me dan apoyo, ellos me brindan los contactos de los posibles residentes. Justamente el negocio principal nuestro es encontrar los estudiantes, que eso es lo que le interesa al franquiciado. O sea, nosotros hacemos campañas online para que los chicos antes de venir ya contraten o los chicos que están acá también. O sea, manejamos todo por redes sociales en general. Hacemos la búsqueda de los clientes y lo derivamos a la coordinadora, que es la que muestra las habitaciones. Bueno, en su mayoría tengo bastantes consultas de chicos que vienen del interior del país o también, obviamente, del exterior, muchos extranjeros. Mira, ¿no? Lo que le ofrecemos es la búsqueda de la propiedad, la búsqueda de la coordinadora, la compra de todos los muebles necesarios para montar la residencia, la habilitación municipal y la búsqueda de los clientes. O sea, todo eso viene en un paquete de llave en mano. Me estoy sorprendido, te diría, del resultado que estamos teniendo, ¿no? Es totalmente recomendable por rentabilidad, por negocio agradable de llevar. Dentro de lo que conozco de residencias, es una de las más lindas en las que estuve en cuanto al orden, la limpieza. Trato de generar un ambiente de familia más que nada. Se lleva muy bien en lo que es la parte de la organización, porque Erika siempre está pendiente de que todo esté limpio. La verdad, está muy bien administrado. Siempre están como que súper amables y atentos contigo. Si necesitas algo, están ahí para ayudarte. Es como si estuvieras en tu casa, básicamente. Me queda muy cerca de la facu y está muy cerca de muchos lugares de comida. Está muy cómodo para mí, que soy un universitario. Estoy estudiando y necesito de una cosa que sea más tranquila, que tenga una buena disposición, que sea hermoso. Aparte de todo, está muy céntrico. No sé, lo sé, no todo muy cómodo para cualquier cosa. También a un buen precio, que me quedó re bien. Me di cuenta de que después de recorrer varias franquicias y franquicias y franquicias, que existía otro tipo de franquicias, ¿no? Que se adecuaba más a mi necesidad. Si estás buscando una franquicia no tradicional y que te deje una renta fija, te invitamos a acercarte a nuestras oficinas, que con gusto te atenderemos.